Hola, bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy les traigo un yogur de uva, fácil de hacer y muy delicioso. Acompáñenme a su preparación. Tengo 1,5 litros de leche, la coloco en la estufa. Espero que la leche esté en punto de ebullición. Y le voy a colar la nata, ella va a presentar nata. Entonces le vamos a colar, perdón, por 2 o 3 veces cada vez que le salga la nata, se la vamos a ir sacando. Luego que le sacamos la nata, le vamos a echar de 2 a 3 cucharaditas de azúcar, depende de la cantidad de yogur que estemos haciendo. ¿Para qué? Para que alimentar la bacteria. Esto nos ayuda al proceso del yogur. Revolvemos por unos minutos. Y luego esperamos, le bajamos la llama, esperamos para apagarlo y bajarlo de la estufa. Cumplido los 5 minutos, lo vamos a bajar y lo vamos a llevar al agua fría para hacerle un choque térmico. Lo voy a llevar a una pileta de agua. Si no tienen una pileta, también lo pueden poner en una olla y le pueden colocar hielo abajo. Ya acá lo tengo en la pileta. Estoy ayudándome de un cucharón, perdón, para que se me facilite más rápido el choque térmico, o sea, reducir la temperatura a una temperatura más baja. Haciendo sin termómetro, entonces voy a hacerlo a temperatura tetero. Voy a poner el dedo y si aguanto hasta 10 es que ya está. Ya lo bajé, ya lo saqué el choque térmico. Acá estoy echando otra cucharadita de azúcar y le voy a echar. Lo revuelvo y le voy a echar los yogures. Los yogures pueden ser de cualquier sabor, puede ser yogur natural, yogur de vaso. Miren, en esta ocasión yo le tengo un yogur, creo que es de mora y un yogur de melocotón. No importa. Así no sea del mismo sabor que yo voy a hacer, me preguntan muchas veces, por eso quiero aclarar esta parte. Le voy a echar el yogur. Aquí tengo 300 gramos de yogur de bolsita. Hay que mirarle siempre que tengan el lactobacilo y que la fecha del yogur no esté pasada. Que no sea una bebida láctea, tiene que ser yogur. Le echo el yogur y luego lo revuelvo. Bueno, lo revolvemos, lo tapamos con una tapa, luego le ponemos una cobija o una sábana. Y lo llevamos a un lugar, ojalá que sea que no le tenga mucha corriente de aire, un poco oscuro. Yo lo voy a tener aquí, pero por el momento lo voy a pasar para la parte de abajo donde el proceso va a ser más rápido y va a ser mejor. Voy a dejar por 4 horas. Ahora voy a hacer el proceso del almíbar. Aquí tengo 500 gramos de uva, equivalente a 1 libra. Es una uva bastante grande. También puede ser de cualquier tipo de uva, puede ser uva verde. No me acuerdo el nombre de esta uva. Ya la lavé y le voy a sacar las semillas. Yo lo voy a hacer con la cáscara de la uva, no se la voy a quitar. Pero si ustedes, gusto de ustedes, se la pueden quitar. Entonces voy a sacarle toda la semilla para hacer un almíbar. El yogur de uva es muy delicioso, es un yogur que muchas personas me han preguntado, ¿se cortará la uva? Porque la uva es un poco como ácida, un poco como cítrica. Pero para eso es que les estoy mostrando este video, esta forma de hacerlo, para que ustedes vean que no hay ningún obstáculo de que se nos vaya a dañar el yogur por la uva. Bien, y así le voy sacándole toda la semilla hasta terminar. Bueno, ya tengo toda la uva lista. Ya la llevé aquí a la estufa, le estoy echando 180 gramos de azúcar y le voy a echar un poco de agua tratando de que me tape la olla de la uva para hacer un melado, como dice uno, un almíbar o un dulce de uva. Bueno, así va el proceso del almíbar de uva. Él mismo bota un color rojito, no hay necesidad de echarle ningún color, ningún químico a este almíbar. Mire. Ya acá evaporó,
O sea, ya está en el punto, ya se ve el fondo de la olla. Lo voy a apagar y lo voy a poner a que él se enfríe a temperatura normal. Y cuando ya esté enfriado a temperatura normal, lo meto a la nevera. Usted también lo puede enfriar con un ventilador para que sea más rápido. Bien, así quedó. Y ya tengo 4 horas de haber llevado la leche, el proceso del yogur, acá por 4 horas. Entonces vamos a ver cómo quedó. Voy a romper el cuajo, el proceso de romper el cuajo, a ver si está espeso. Miren cómo quedó espeso. Este yogur nos sirve para preparar otro yogur. Podemos sacar una parte y lo podemos guardar en un vasito para hacer el próximo yogur, si queremos, ¿no? Si vamos a hacer yogur pronto. Miren. Yo voy a sacar en una copa un poquito de yogur. Este yogur lo pueden hacer en esta forma. Ustedes lo pueden preparar en la copa y luego le echan el sabor que a ustedes le agrade. Pueden echarle granola o le pueden echar el almíbar de uva que yo hice, que es el que le voy a echar yo, o le pueden echar cualquier sabor que ustedes quieran. Esto lo hago para que ustedes vean que lo podemos hacer también de esta forma, lo podemos servir de esta forma. Miren. Miren lo espeso que se ve este yogur y lo delicioso que es. Les recomiendo que lo hagan para la venta, que lo hagan ahora para estas fechas navideñas o para cualquier fecha. Yo lo he vendido y tiene buena ganancia el yogur y es muy delicioso. La gente me pide mucho el yogur de uva. ¿Ustedes quieren que él tenga más color, que sea más rojo? Ustedes le pueden echar, venden en esa parte donde venden materiales para hacer lácteos, yogures, venden el color, se llama rojo escarlata, y le pueden echar, mire, pero este está sin químico, no tiene nada de químico. Miren cómo se ve delicioso el dulce o el almíbar de uva. Miren, así como les decía, le pueden echar frutas sin almíbar o lo pueden hacer como ustedes más le parezca. Miren, es muy delicioso, se los recomiendo. Y también lo podemos hacer echándole la fruta a todo el proceso del yogur. No hay necesidad de echarle más azúcar, solamente con el azúcar que tiene el almíbar tiene. Recuerde que son 1,5 litros, 1,700 mililitros de leche. Entonces no podemos hacer un yogur muy dulce. Miren, se ve más rojito, más tiene un color como rojo, no tan fuerte, sino un color rojito como tirando a un rosado. Miren, tiene bastante fruta. Eso es lo importante en estos yogures, que tenga bastante fruta, que uno vaya a comer, a tomar, perdón, y uno le encuentre la fruta. Es muy delicioso. Miren. Y los invito para que se suscriban a mi canal y compartan este video para poder seguirle mostrando otros videos. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.